El alcalde de Chiclana José María Román, la delegada de Presidencia Cándida Verdier y el presidente y delegado de Hermandades de Penitencia del Consejo Local de Hermandades y Cofradías Antonio González y Carlos González respectivamente, han realizado un balance de lo que ha sido la Semana Santa de 2021. El presidente del Consejo se ha mostrado contundente al respecto, asegurando que ha sido una Semana Santa fabulosa, muy satisfactoria, vivida desde el interior, desde una perspectiva a la que no se está acostumbrados y manteniendo siempre fielmente las medidas de seguridad. Además ha recordado que se empezó a trabajar en esta Semana Santa en una comisión mixta entre el Ayuntamiento y el Consejo que ha sido todo un acierto, según ha dicho. Ha sido una Semana Santa que ha tenido una gran repercusión, empezando por el cartel, pasando por el vídeo promocional que ha traspasado fronteras o el recetario que han elaborado los mayores y que enmarca las tradiciones de la ciudad. Antonio González ha agradecido la labor de los medios de comunicación porque han llevado la Semana Santa a la ciudadanía, así como el gran trabajo de las hermandades y cofradías del Consejo porque se hicieron eco de la ilusión y el propósito de tener Semana Santa en este 2021. La colaboración de todas las partes ha hecho posible esta Semana Santa, así como la promoción de la ciudad para ayudar en la economía apostando por la hostelería con la ruta de gastronomía. Mostrar nuestra satisfacción por la fabulosa Semana Santa que hemos mantenido y que empezamos a trabajar en una comisión que fue todo un acierto, crear esa comisión mixta, ayuntamiento presidido por el señor alcalde, que fue precisamente en su misma persona el presidente de esta comisión y un servidor por parte del Consejo con, con los distintos delegados de, del ayuntamiento que tenían la competencia en esta Semana Santa, igualmente del Consejo. Esa comisión ha dado sus resultados y ha dado unos frutos fabulosos. Dentro de las circunstancias que se nos presentaban, una circunstancia atípica por lo que todo el mundo ya es conocido y que repetitivamente venimos diciendo, eh, con todas las medidas de seguridad, como bien decíamos, que nadie se preocupase, que las medidas de seguridad se iban a, a cumplir fielmente, así habéis sido vosotros, los medios de comunicación, fieles testigos a la ciudadanía donde se han cumplido a, a rajatabla las medidas de seguridad y podemos decir que hemos tenido una Semana Santa fabulosa. De, vivida desde lo interior, vivida desde otra perspectiva distinta a lo que estábamos acostumbrados, pero que el fruto ha sido muy eh, satisfactorio. Por su parte, José María Román ha agradecido el enorme esfuerzo de todos y ha dado la enhorabuena al Consejo de Hermandades. Ha asegurado que la Semana Santa tiene un marcado carácter religioso, pero también un marcado carácter lúdico y económico. Y en ese contexto, al ayuntamiento le toca trabajarlo, según ha señalado el alcalde de la ciudad. Algunas de las cosas que se han hecho van a continuar. Eh, aunque el año que viene tengamos ya, esperamos y convencidos, una Semana Santa normalizada, pero eso no va a quitar que algunos de los eventos que se han programado en esta típica Semana Santa vaya a permanecer en el futuro. Yo creo que, que eso va a poner más fuerte todo lo que se ha hecho y efectivamente se ha puesto y se ha trabajado con distintos puntos de vista, con la gastronomía, con los hosteleros, con mayores y demás, y todo eso vamos a seguir trabajándolo de cara al futuro.